Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Gameplay Studio. Bienvenidos una vez más al canal de Amagon's Play. Gente, vengo con un video hoy después de tres semanas exactamente, teniendo en mis manos, en mi poder, la Steam Deck. Vengo a darle un poquito de ella, de cuál ha sido mi experiencia. Voy a estar testeando algunos juegos y una que otra sorpresa. Así que, si les gusta el contenido acerca de las portátiles o del mundo de los videojuegos en general, quédese en mi canal, no olviden un fuerte like, activar esa campanita y sobre todo comentar. Así que nos vamos en caliente. Bueno, nada, mi gente, ¿qué le puedo decir acerca de esta maravilla de consola que es la Steam Deck? Gente, la Steam Deck es una consola creada por Valve, consola que utiliza un sistema de Linux y en donde podemos prácticamente acceder a todos los juegos de la Store, del Steam Store, la Steam que es tan popular, tan querida en el mundo de los videojuegos. En esta tienda podemos encontrar unos precios muy asequibles para a todo el mundo. ¿Cuál es la virtud y la maravilla de la Steam Deck? No solamente es que tenemos en nuestras manos una máquina de alta gama, gama media alta a nivel de PC, sino que también tenemos una portabilidad con una duración de la batería de 2 horas, ¿verdad? Que es bastante bueno por si usted va en algún momento de su vida a esperar en una fila o si usted tiene que viajar. Es una consola también bastante portable que en mi experiencia hasta el momento está siendo muy, pero muy, muy buena. También tenemos la oportunidad con esta consola de acceder a lo que es Game Pass. Sí, gente, podemos instalar de una manera bien sencilla Game Pass y tenerlo en nuestro menú principal. Podemos acceder a nuestra cuenta de Game Pass o crear una nueva y comenzar a disfrutar de Game Pass o Game Pass PC en la Steam Deck. La único que le puedo poner en contra es que los juegos no lo podemos instalar directamente al Steam Deck, sino que estaríamos jugándolo desde el cloud. Aunque el sistema de cloud de Microsoft o de la nube funciona bastante bien, así que solamente teníamos que constar con una buena conexión de internet. Lo he estado probando fuera de la casa en algunos puntos de Wi-Fi y funciona excelente. Gente, la Steam Deck es una gran opción porque también es una mini PC que es bastante accesible para cualquier persona que no es tan computer friendly. Si usted no sabe mucho de optimización, de rendimiento y todas estas cosas que lo pueden agobiar mucho en el mundo de PC, para nosotros los que somos más vaguitos, me incluyo. Y honestamente mi experiencia ha sido muy, muy de consola portátil normal, de lo que sería por ejemplo la Nintendo Switch. Otra cosita que me gusta de la Steam Deck, y creo que es su mayor virtud, es que la Steam Deck podemos utilizarla también para emular. Gente, esta consola emula de todo. No importa lo que sea que usted quiera emular, ella lo emula. Y con su procesador dedicado y creado para esta maravilla de Steam Deck, quiero decirles que todos los juegos corren de una manera increíble, sin ningún tipo de problema ni rendimiento. Uno que otro juego puede que te dé problema. En la tienda de Valve, en la tienda de Steam, podemos encontrar un checkmark para los juegos. Y estos juegos que tienen ese checkmark nos indica de que la consola está optimizada para este tipo de juego. He probado algunos fuera del checkmark y también corren bastante bien. Físicamente, la consola es robusta, es bastante pesada, pero es portable. Soportable, allá de que cuando agarrábamos una laptop o agarrábamos una tablet, tiene un peso un poco más, obviamente, que la Nintendo Switch. Pues si la ponemos una al lado de la otra, obviamente esta máquina de Valve es bastante grande. Otra cosa que encuentro en ella es que la ventilación que tiene, que es bastante buena, hace bastante ruido y puede agobiarnos un poquito si en algún momento estamos al lado de alguien, pero no es algo que vaya a afectar la experiencia de juego en absoluto. Es bastante disfrutable. Su pantalla, que es una pantalla, en mi caso, es la versión LCD. Ya hay una versión OLED al momento que estoy haciendo este video, pero yo no la quiero, no la tengo y no la necesito por ahora, porque estoy introduciéndome en este mundo de lo que son estas máquinas tablets. Y creo que está a muy buen precio, por lo menos aquí en Estados Unidos se consigue a muy buen precio. Esta versión también es la de 60 GB. Hay varias versiones, hay de 512, hay de 256. Y estas versiones son un poco más caras, pero le voy a decir que usted puede hacerle cualquier upgrade a la memoria de su consola vía micro SD, o si no, puede cambiarle el disco directamente con un procedimiento muy sencillo. Hay muchos videos por ahí
Usted puede ver cómo se cambia y puede convertir su máquina con un almacenamiento mucho más grande, hasta un tera, quizás hasta un poco más. Otra cosa que tengo que decirle de ella es que he estado jugando bastante, no se calienta mucho. Es una consola que de verdad a mí en lo personal me la encuentro bastante rápida. En cuestión de la emulación, voy a probar ahora lo que es Mario Kart. Ustedes vean cómo se siente. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ir probando Mario Kart como lo están viendo en pantalla, y uno que otro jueguito. Esa emulación la conseguí vía Batocera, que es una micro SD que se instala directamente, y activamos el BIOS de la Steam Deck y lanzamos Batocera, y aquí encontramos un museo de juegos clásicos que también en su momento van a dejarnos sin aliento, ya que nos recuerda mucho nuestra infancia. Bueno, nada, en conclusión, según mi experiencia tras 2-3 semanas con ella, es que a este 2024 yo se las recomiendo 100%. Es una compra segura, es una consola precio-calidad excelente y es una buena opción para aquellos amantes de la PC y al mismo tiempo para aquellos que buscan explorar este mundo y para los amantes de la emulación. Recuerde, usted está en Gameplay Studio, yo soy AmagusPlay, me despido, no sin antes decirle gracias por estar en mi canal. Gracias siempre por su apoyo, no olvidar un fuerte like, activar esa campanita y nos vamos en caliente. Ah, por favor, comente. Hasta luego, gente. Hasta luego.